No eres muy buena para esto, ¿verdad? No lo soy. De hecho, yo diría que apestas en esto. Sí. Pero tú tampoco lo haces bien. No es cierto. Eres excelente en eso. ¡Hola, filósofo! ¡Ah, Pitufina! ¡Qué bueno que llegas! ¡Estaba... Estamos probando mi nuevo invento, el buscador de pitufi-cosas. Sujeto de prueba, Pitufa Portachón. ¡Hola, Pitufina! Es decir, hola, Pitufina. ¡Ah, hola! ¿Esa cosa es segura? ¿Sí es segura? ¡Pero claro! Me pondré que atrás fuera tú. ¡Snapirina! ¡Anota esto! ¡Prueba del buscador de pitufi-cosas 1.03! ¿Listo, Portachón? ¡Más que listo! ¡Wow! ¡Funciona! ¡Wow! ¡Esta cosa sí me capta! ¡Detecta el rasgo dominante de Portachón! ¡Super fuerza! ¿Qué? ¡Puedo destilar en esto! ¡Lo llamo el supercombustible de Pitufi Poder! ¡Toma! ¡Pruébalo primero! ¡Libre! Sí, verás, cuando dices cosas como libre, me haces no querer... ¡Hola, chicos! ¡Hola, Tontín! Llegas a tiempo para presenciar cómo se escribe la historia. Oh, ¿qué ocurre aquí? ¡No es asunto tuyo, Fijón! Bueno, está bien. Oigan, si ese casco de vegetales nos dice que Portachón es fuerte, tal vez nos diga que es una hina. ¡Enciéndela, filósofo! ¿Verdadero pitufo? Adelante, solo dilo. No, solo quise decir que esta máquina no se creó para un pitufo de tus, bueno, orígenes. Sí, descuida, lo entiendo. Filósofo. Oye, ¿sabes qué? Vamos a divertirnos. ¡Sí! ¡Pizza! ¡Surf! ¡Pitufisurf! Casi está listo, Azrael. Una pizca de popo de tritón. Un gramo de hongo calcificado de los pies de un Jack. Y un poco de queso que cayó en mi ropa interior el martes. Pon eso ya. Presto. 12 módulos esféricos de petrificación. ¿Cómo yo los llamo? ¡Congela cosas! De nada, Rael. La cena te está servida. Ingrato. Además, los congela cosas no son para atrapar ratones. Son para capturar escurridizos, pitufos. Mi santo grial. El oro al final de mi arcoíris. El ingrediente más potente y mágico del mundo. El que sigue. Imagina el poder de 100 de ellos combinados. Ay, buscado hasta el cansancio. Bajo cada piedra sin hallar rastro de ellos en ninguna parte. Ahora no, Azrael, estoy en una presentación. Mi plan es simple. Hallar la pitufi aldea, atrapar a los pitufos, extraerle su magia. Y al fin, usar esa magia para ser el hechicero más poderoso del mundo. Cabello, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Por qué no lo dijiste desde el principio? ¡Barbas azules! ¡Veo pitufos en el bosque! ¡Pues es mi telescopio! ¡Ponte! ¡Ven, mi majestuosa águila!
¿Quién era? No lo sé, pero traía puesto esto. ¡Pitufina! ¡Código azul! ¡Chicos, corran! ¡Hay que salvarla! Tengo un mal presentimiento sobre esto. ¿En serio? ¿Tiene algo que ver con el buitre gigante que lleva a nuestra amiga a la guarida de Gargamel? ¡Pitufina! ¡Sagaz, rapaz! ¡Atrapaste un pitufo para mí! ¡Dame un beso! ¡Por fin! ¡Me trajiste lo que tanto he pedido! ¡Un pequeño tierno y descamisado! ¡Tú! ¡Sácame de aquel hechicero de quinta, pitufi feo y perdedor! ¡Oh! Esa es la forma de hablarle al hombre que te trajo a este mundo. Preferiría que solo me llamaras... ¡Papá! ¡Jamás te llamaría así! ¡Ayato! ¿Qué es eso? ¿Qué estás ocultando? ¡Dame eso! ¡Tú! ¡Remedo de pitufo! Gracias, Azrael. ¿Qué tenemos aquí? Un diseño diferente. Sí, claro, lo noté de inmediato. Segundos antes que tú, de hecho. ¿De dónde lo sacaste? ¡No te voy a decir nada! ¡Dime! ¡No! ¡Dime! ¡No! ¡Más vale que me digas! ¡No! ¡Bien! ¡No me lo digas! ¡No te lo diré! ¡Ay, esa psicología inversa jamás funciona! ¡Me da igual! ¡Ya me diste lo que necesito! ¡Ven conmigo, Azrael! Me la sé. Izquierda, derecha, salto triple, aterrizaje limpio. ¿Es una persona, libro o película? Nunca nadie entiende tus señas, portachón. Olvídenlo. Solo síganme y no se alejen. Arruga de lombriz, pelo de gato con mal tufo. Muéstrame el hogar de este gorro de pitufo. Azules criaturas has buscado sin cesar, pero el origen de este gorro viene de otro lugar. Sí, ¿de dónde? ¿De dónde viene? De una aldea de pitufos, llena de encanto y de vida. Toda una aldea. Bien, continúa, continúa. ¿Y su ubicación? Sí. Es desconocida. ¡No! ¡Empieza con eso! ¡Empieza con... ¡No lo sé! ¡Cochinada de caldero! Pero una pista te daré. Fascinante. ¿Pero qué es? ¿Árboles? El símbolo o una clave de algo. Tres árboles, ardillas, rodillas. Los bebés gatean de rodillas. ¡Busque las barberías de la zona! Tendremos que disfrazarnos de bebés. Ahora, ¿dónde consigo un pañal gigante? Azrael no es tu mapa. Si quieres un mapa, te conseguiremos uno, pero este es mi... Un momento. ¡Mira lo que encontré! Tres árboles altos en el bosque prohibido. ¿Más había buscado ahí? ¡Soy un genio! ¿Azrael? ¡Es hora de hacer una excursión! ¡Prepara lunch para el camino! Oye, pitufina... ¡Felicidades! Acabas de guiarme hasta una población no descubierta de pitufos. No tienen idea de nuestra existencia. Yo voy a hacer... Y ellos dirán... ¡Ay, no, ayúdenos! Y paré. Y ellos dirán... ¡Ay, no, no! ¡Corran, corran! Eres una pequeña genio, malvada. Es cierto eso de que de tal palo tal astilla podrida, ¿verdad? Preparen su pelaje y plumaje, chicos. Salimos al amanecer, después de desayunar como a las 8, 8.30. 9 máximo. Mira, Topo, el mapa. Estoy en eso. Está bien a las 9.30. Bueno, más tarde de las 10. ¿Pero qué? ¡Hija del Chapo! ¡No lo hacen mis planes! ¡Lo arruinarán todo! ¿Estás seguro? Bueno, es un arco gigante, así que... ¡Yo voto por... ¡No! ¡No los dejen escapar!
explicar. Ay, no. Hola. No sabes, papá Pitufo. No te imaginas solamente salir. Uno a la vez. Uno a la vez. Por favor. Por favor. Les dije mil veces que el bosque prohibido está prohibido. Y ahora hablan de mapas y de pitufos misteriosos y de Gargamel. Nada de esto tiene sentido y de verdad no entiendo por qué no pueden seguir reglas sencillas. Se fugaron y se pusieron en peligro. Parece que la única forma de protegerlos es... Están castigados. Pero todo menos eso. Sin pelos. Ninguno puede salir de su champiñón sin decirme a dónde va. ¿Entendido? Tienes razón, papá. Tienes razón. No sé qué nos sucedió. Bien, porque como les decía, su comportamiento fue totalmente irresponsable. Sí, así es, exacto. Estoy muy de acuerdo, ¿verdad, chicos? Sí, claro. ¿Qué estás hablando, Pitufina? Sí, entonces, y de además... De hecho, creo que deberíamos irnos a nuestra habitación ahora para pensar en lo que hicimos. Bueno, eso es... Estricto, pero justo. Vámonos, chicos. Ok, ok. Ya voy, ¿Me viste en el poco, Pitufina? Escucha, Pitufina. Descuida, papá. Te aseguro que pensaremos muy bien en lo que hicimos y todo eso. Pero, no saldremos de nuestras habitaciones hasta que hayamos pensado bien en esto. Y luego, solo por si acaso, lo pensaremos más. Sí, pero... Gran charla, papá. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Portachón, sé que eres tú. ¿Qué hay, Pitufina? Filósofo. ¿Cómo supiste? Y supongo que tontín. ¿Todo bien? Díganme, ¿qué están haciendo aquí? Sabíamos que tramabas algo. Yo causé todo esto, Portachón. Pero, Pitufina, el bosque prohibido es muy peligroso. Por lo menos tengo que advertir a esa aldea perdida. Somos el equipo Pitufo y somos unidos. Así que iremos contigo. No puedo pedirles que hagan eso. Pero no lo pediste. Nos ofrecimos. Gracias, chicos. Primero lo primero. ¡Wow! ¡Tecnología insectosa! Según mi mapa, debemos estar parados justo enfrente de este enorme y alto... ¡muro de piedra! ¡Listo! Paso para cuatro pequeños pitufos. Ok, prosigamos. Wow! 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 Wow!
Cuidado, caída pronunciada. Don Tim, ¿estás bien? Estoy viendo estrellas. Tal vez descubriste una nueva subespecie de insectoide volador. ¡Increíble! ¡Una anisóptera alada lanza fuego! Veamos, ¿cómo clasificamos esto? Tal vez, parece la opción obvia, pero no estoy seguro. Sí, es bien, que es el libélula. No creo que vuelen demasiado alto. Había visto. ¿Saben? Creo que ya tuve suficiente de estos antipastos voladores por hoy. Oye, ¿tú qué haces aquí? Pensaba comprar una casita por aquí. Un pacífico lugar en el bosque. Hay mucha brisa en la colina. ¿Ustedes qué creen que hago aquí? Tú jamás vas a encontrar esa aldea, Gargamel. Ay, Pitufina, de no ser por ti, ni siquiera sabría de esos otros pitufos. A ellos. ¡Formación de pitufos, Isaac! ¡Ahora! ¿Cuántas monedas sin valor cuando hay una olla de oro al final de mi arcoíris? ¡Créeme! ¡Achicharrados! Ya te dije, son pitufritos azules. Pitufibrochetas, pitufiboras flameadas, malvaviscas. ¡Cállate, bola de pelos, están muertos! ¿Hola? Pitufi,
soy muy bueno en la oscuridad. Tengo suficientes problemas en la luz del día. ¡No se desesperen! Tenemos que buscar la forma de salir de aquí. ¡Oh! ¡Pero qué brillante idea, filósofo! ¿Chicos? ¡Oscuridad! ¡No tengan miedo! ¡Solo piensen en cosas felices! ¡Yo diría que no son tiempos felices! ¡Solo permanece en la luz, tontín! ¡Está! ¡Ya camino hacia la oscuridad! ¿Qué dices? ¿Por qué? ¡Porque estoy aterrado, chicos! ¡Alto! ¡Escúchenme! Ok, abran sus mochilas. Saquen su equipo de supervivencia en túneles. Busquen el pequeño tubo de vidrio que dice luz y agítenlo con mucha fuerza. ¡Tontín! ¿Cómo estás? Estoy bien, creo. Resiste, tontín. No sé cuánto llevará esto o cuánto más estaremos aquí. Así que escúchenme. Pase lo que pase, no se coman todas sus raciones. ¡Ya me comí todas mis raciones! ¡Tontín! ¿Cómo cuando me estreso? ¡Allá voy, tontín! ¡Solo sigue el sonido de mi voz! ¡Espera! ¡Los túneles son un laberinto! ¡Nos perderemos más! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Lo que diga ella! ¡Es momento de la acción! ¡Estamos haciendo todo mal! ¡Mi turbina! ¡Esto es serio, tontín! ¡Resiste! ¡Es solo el eco que nos engaña! ¡Calle! ¡Aquí estoy! ¡A la vuelta de esta esquina! ¡Oigan, amigos! ¡Mi luz se está apagando! ¡Esto se acabó! ¡Usaré mi fuerza para salir de aquí! ¡Se derrumba! ¡Portachón! ¡Guarda esos puños antes de que nos mates a todos! ¡Por lo menos yo estoy haciendo algo! ¡Volar el muro para salir de aquí! ¡Oh! ¡Eso es! ¡No! ¿Quién sabe? Ayer fui un poco duro contigo y los chicos, y sé que a veces soy algo sobreprotector. Está bien, muy sobreprotector, pero tienes que entender que salieron. Deben tener más cuidado. Y tú, Pina, sé que tal vez no te des cuenta y tal vez no te lo diga lo suficiente, pero eres... Entonces, como sea, estamos viviendo. Creo que ya estuvieron mucho tiempo castigados. ¿Pitufina? Oye, estoy abriendo la puerta.
Y estoy entrando para hablar más. ¿Estás aquí? ¡Pitufina! ¡Portachón! ¡Filósofo! ¡Tortín! ¡Ay, eso no engaña a nadie! Cuando encuentre a esos pitufos, los voy a castigar durante un mes de lunas azules. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, está bien. ¡Wow! ¿Alguna vez habían visto algo tan hermoso? Todos los días, Pitufina. Todos los días. No sea raro. Tú eres el raro. Podemos pasar aquí la noche. Encenderé una fogata. Tráeme algo de leña, portachón. ¿Podrías decir, por favor? Sí podría, pero aún no gano mi insignia de modales, así es que tráeme algo de leña. ¿Tontín? ¿Estás bien? Sí, claro, fue divertido. Bueno, no súper divertido, pero tuvo sus momentos. Más o menos. Tú sabes lo que quiero decir. No fue demasiado divertido. Muy bien, portachón, muy bien. Ok, paso uno. La leña debe colocarse en forma de tipi. Paso dos. Froto este cuarzo con una roca y... Ay, ni siquiera le estás soplando, le estás escupiendo. Qué raro. Tal vez la leña que trajiste estaba húmeda. Según mi manual, debería encenderse. Oye, tengo una idea. Está la leña en forma de tipi. No. Tienes razón, cerebrito. Tu libro resultó ser muy útil. Pena. Me da pena tu caso. Sin él estaríamos perdidos. Soy filósofo. Soy súper listo. El pitufo listo. Ñe. Pero no sé prender una fogata. Piénsenlo, chicos. Después de todo este tiempo, mientras nosotros pitufeábamos tranquilos en casa, había otros pitufos allá afuera, como nosotros. Oh, tal vez no sean como nosotros. Tienes razón. Hay que estar preparados para lo que encontremos. Esos pitufos tal vez ni sean azules. Tal vez sean anaranjados. Me gusta ese color. Tal vez todos usen anteojos. O tengan enormes bigotes velludos. Tal vez tengan ásperas escamas y pilosos dientes. Y garras gigantes. Y unos ojos brillantes. Tal vez tengan manos. Bueno, bro. Escuchen, en realidad no importa cómo sean. Tenemos que advertirles. Gargamel se equivoca sobre mí. Porque no es mi propósito ayudarlo. Yo debo salvar a esos pitufos. Y nosotros te ayudaremos. Somos el equipo pitufo y estamos juntos en esto. Y al decir juntos, me refiero a mí y a ti. Y a ellos, pero más tú y yo. ¡Vengan todos! ¡Es hora de un pitufi selfie! ¡Eso azul! Según el mapa, debemos estar llegando a un río. ¡Listo! ¡Wow! Es como ejercicio para mis ojos. Bien, Bucky. Veamos qué tan rápido nadas. ¡Hija! ¡Oh! ¡Oye! ¡Vamos, amigo! ¡Sé que puedes! ¡Ay! Es un poco de agua. ¿Seguro? ¿Y tiene sorpresas malas y peligrosas? No, yo no entendí eso. Tal vez los osonejos no nadan. Qué lástima. Llegaríamos más rápido. No tema.
están, mi intrépido equipo pitufo? ¡No gané esta insignia de mérito de construcción de balsas por nada! ¡Boom! ¡En el clavo! ¡Impresionante, filósofo! ¡Toma! ¡Elegante y práctico! ¡Pongamos esta belleza en el agua! ¡Esperen! Recuerden que este extraño río podría tener muchas sorpresas ocultas. Hay que ir con cuidado. ¡Con cuidado! ¡Buen punto! Yeah. ¡Alto! Las corrientes pueden ser impredecibles. Hay que estar alerta y vigilantes. ¡Vigilantes! ¡Sensato! ¡Ahora! ¡En tres, dos! ¡Alto! ¡Debemos asegurarnos de siempre! ¡Cuac, cuac! ¡Bing, bang! ¡Poner atención a la... ¡Bing, bang! ¡Velocidad de la... ¡Bing, bang! ¡Bing, bang! ¡Bang, bang! Ok, todo ya está listo. ¡Empuje! ¡Adiós, Joaquín! ¡Gracias por la ayuda! ¡Descuida! ¡Estaremos bien! ¡Septiembre, tú eres! ¡Deberíamos regresar! Oigan, ¿qué es esta cosa? Ah, yo no la tocaría si fuera tú. Oh, ahora solo quiero tocar. A este paso, Gargamel jamás llegará antes. Mira, si seguimos este río, llegaremos directo al final de nuestro arco iris. ¡Pitufos! ¡Creí que había muerto! ¡Sujétense, pitufos! ¡Pícame!
John? ¿Están bien? Delfines, estar bien. ¿Dónde está Tontín? ¡Tontín! 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 ¡Todo bien! Eso creo. ¡Mi mochila! ¡Mi manual! ¡No! ¡Mi manual de Scout! ¿Todo esto es tu culpa? ¿Qué? ¡Basta, filósofo! ¡Oh, lo siento! ¡Corrección! ¡También es tu culpa! ¡No la metas en esto! ¡Portachón! ¡No necesito que tú me defiendas! Oye, ¿qué? ¿Estás enojada conmigo? Para empezar, tú eres quien nos metió en todo este lío. Oye, estaba dispuesta a hacer esto yo sola. Genial, qué buen equipo Pitufo. ¡También quiero gritar por algo! ¡No te metas, Tontín! ¡Se acabó, cerebrito! ¡Vas a ganar tu insignia de buenos morales! Están perdidos, no nosotras. Tenemos que llevarte a la Pitufi Arboleda. ¿Qué hacemos con estos fulanos azules? Pues tráiganlos. Ven, Pitufina, te mostraré mi habitación y tú me contarás todo sobre Gargamiel. Pero antes, ¿otra vez mi canción favorita? ¡Vienen ya! ¡Wow! Las Pitufi chicas no se andan con juegos. Tú lo has dicho. Thank you.
nosotras, solo que, bueno, son grupos niños. ¡Niño! ¡Qué graciosa palabra! ¡Niño, niño, niño, niña! ¡Mírame! ¡Soy un pitufo, niño! ¡Huele la tierra y el sudor! ¿Dónde está su cabello? ¡Mira esto! Bitácora de filósofo día 2. Descubrimos nuevos seres vivientes. A veces pueden ser muy intimidantes. Y además huelen... ¿bien? Hola, niño. Después continúo. ¡Límites! ¡Ok, ya! ¡Ya basta con eso! Son mis amigos. Portachón, filósofo y trompín. ¿Qué tal? Lanzarrón, filósofo y trompín. ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Hagamos cafete! Esperen, ¿dónde están sus chicos? Aquí no encontrarán chicos. Soy Pitufi Sauce, la líder de las pitufos. Esto se llama presentación, así que es su turno. No te acerques demasiado. Hay algo que no me gusta. Les prometo que solo queremos ayudar. Vinimos para advertirles del hechicero Gargamel. Tiene un mapa que lo llevará directo a 3 árboles altos. Muéstrale, filósofo. ¿Snappy? No intentes hacer nada, insecto. Odio decirles esto, pero no son árboles. Equivocado. ¿Y si fue allá? Eso significa el pantano del no regreso. De ninguna forma va a sobrevivir. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡De ninguna forma sobreviviré! Con todo respeto, no conocen a Gargamel. Sí, bueno. Sin nada de respeto, tú no nos conoces. ¡Créenos! ¡Está perdido! Tormentina, haz algo de reconocimiento. Ve a investigar. ¿Y dejarlas aquí con estos 4? ¡Olvídalo! ¡Mira ese de allá! No puede ser normal. Creo que estaremos bien aquí. ¡Escupe fuego! Ok. Díganme cómo es ese tal Gargamel. Oh, ya sabes, es el típico hechicero. Túnica negra larga, vive solo con su gato y su pájaro. En realidad es triste. Tú vendrás conmigo, me dirás quién es. Oye, wow, no hay manera de que yo permita... ¡Ah! Me siento obligado a recordarte que me llamo Tontín. ¡Tontín! Descuida, está en buenas manos. Ay, Tormentín es muy dulce, a su manera. Bien, chicas. Mientras tanto, nuestros invitados vienen de muy lejos, así que mostrémosles algo de hospitalidad tipo Pitufi Arboleda. Oye, Pitufi,
estuvieron atormentándonos todo el viaje. Jamás le agradamos. Nunca encontró nuestra aldea. Luego hizo un plan para capturarnos a todos. Fue cuando Gargamel creó a Pitufina. En fin, ¿Pitufina fue creada por ese Gargamel? Ah, sí, con un poco de arcilla. Es una historia increíble. Sabía que ella no era de fiar. Oh, te agradaría si la conocieras. Es igual que tú, pero linda. ¡Sujétate! ¡Un enemigo viene hacia acá! ¡No es un enemigo! ¡Es el pájaro tonto de Gargamel! ¡Toma! ¡Guíalo tú! No es una buena idea. ¡Volar no es lo mío! ¿Alguna vez habías volado? Bueno, no. Entonces, ¿cómo sabes que no es lo tuyo? ¡Ven otra vez! ¿Qué tengo que...? ¡Rápido! ¿Qué tengo que hacer ahora? ¡Muy bien! ¡Ahora hazlo de nuevo! Ok. ¡Gracias! ¡Sí! Un momento. No reconozco a ese pitufo. ¡Acharon mi aldea de pitufos perdidas! ¡Gloriosa ave rapaz! ¡Pitufo! ¿Chiatsu o sueco? Mejor sueco. ¿Ah? Oye, sobre todas esas cosas que dije en la playa, creo que exageré un poco. Sí, también yo. Entonces, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¡Oigan, chicos! ¿Es increíble este lugar? ¡Oh! ¿Verdad que se ve linda? Es como si ya fuera de las nuestras. ¡Oh! ¡Debería quedarse para siempre! Uno, siempre se ve linda. Y dos, esto ya fue demasiado. ¿No lo creen? Lo siento, no puedo tomarte en serio con esa mascarilla. Oye, Pitufina, ya hicimos lo que venimos a hacer. Estas pitufos ya saben de Gargamel, así que vámonos. Es hora de pensar volver a casa. ¿A casa? Pero... yo... Es hora de irnos. Pitufina... Resulta que soy bueno para estos dragones voladores. Tenían razón. Ese tal Gargamel es real y ya viene hacia acá. ¡Ay, no! ¡Ven, les dije! ¡Cierra la boca, Pitufina! Como yo lo veo, tú y tus amiguitos lo guiaron hacia nosotras. Pero claro, ese siempre fue tu plan, ¿no es así? Tormentina, tranquila. La señorita Cabello Amarillo no es una verdadera pitufo, porque fue Gargamel quien la creó. Aquí este medio tonto acaba de decírmelo. Pitufina, eso es verdad. No es lo que piensan. La creó para ayudarlo a encontrar pitufos. Pitufina vino aquí para ayudarlas, como nosotros. Déjalo, Fortachón. Todo esto es mi culpa. Chicas, modalidad protección. Vamos, bro, ayudemos.
es emocionante? ¡Shh! Aún no. Aún no. ¡Ahora! ¡Ríndete ya, hechicero! ¿Qué? ¿Hechicero? Esto es imposible. Pues no parece tan rudo. Sí, Gargamel, eso te pasa por atacar la Pitufi Arboleda. ¿Gargamel? ¿De qué están hablando? No, esperen, esto es un error. ¿Qué? ¿Pitufina? Él es papá. ¿Papá? ¿Papá? Otra palabra graciosa. ¡Papá! 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 Pitufi Retoño, no. Respira y aléjate del papá cosa. Amigas, él es papá Pitufo. ¡Hola! Hola. Hola, soy Pitufi Jade. ¿Eres un hechicero? ¿Dónde están los chicos? ¿Qué pasó, papá? Hola, ¿qué tal? ¡Subí a un dragón volador! Bueno, gracias al cielo que están bien. ¿Cómo nos encontraste? No nací ayer, Pitufina. Eso es claro. Ay, escuchen, los cuatro vendrán a casa conmigo ahora. No tan rápido, papá cosa. ¿Papá cosa? ¿Tú estás a cargo aquí? Así es. Soy Pitufi Sauce, líder de las pitufos. Temo que eso es imposible, porque yo soy el líder de los pitufos. Lo que tú digas, papá cosa. Disculpa, ¿te importaría no decirme así? Si la cosa te queda. Por cierto, ¿dónde aprendiste esas maniobras? Las aprendí yo sola. Impresionante. Gracias. Con mucho gusto. Oigan, no estoy segura de qué está pasando aquí, pero, ¿qué hay de Gargamel? ¿Por qué están hablando tanto de Gargamel? ¡Gargamel! Oh, lo siento, los asusté. Espero que sí. ¡Rápido, corran! ¡Prepárense para el Garmagedón! ¡Dice, congelados! ¡Así es! ¡Congela cosas de la más alta calidad probadas en pitufos y aprobadas por Gargamel! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quieto ahí! Supongo que de todos modos funciona si no grito quieto ahí, pero nunca lo sabremos. ¡Quieto ahí! ¡Pitufina! Se acabó, Pitufina. ¡Ondi, bolsa de pitufos! Ahora tienes que correr. ¡No! Tres más para llevar. Pitufina, mi pequeña creación. Finalmente cumpliste con tu propósito. No, no es verdad. ¿Cómo no? ¿Por qué crees que me trajiste aquí? ¿Por qué crees que me salvaste en el río? Todo fue parte del plan. No importa cuánto te esfuerces, nunca escaparás de tu destino. Y ahora que ya no me sirves para nada... ¡Quieta ahí! ¡Ah, sí! Estos congelacosas solamente funcionan con verdaderos pitufos. Y tú solamente eres un poco de arcilla. Gracias por tu apoyo. Pitufina, ¿cómo pudiste hacernos esto? Porque era su propósito. Thank you.
chicos. Pero me brilla un ramo. No, Snappy. Creo que ya hice demasiado daño. Somos el equipo Pitufo y estamos juntos en esto. ¡Somos Pitufos! ¡Hacemos lo correcto! Pero no soy una verdadera Pitufo. ¡Pero no soy una verdadera Pitufo! ¡Necesitamos más potencia! ¡Más rápido, Monty! ¡Más rápido! ¡Sí! El soplador sopla, el tirador gira rápido, el humo está subiendo, las burbujas burbujean, ¡simili, simili! ¡Perfecto! ¡Ya casi está listo! ¡Tú sigue corriendo, viejo amigo! Esto es lo que haremos. Yo abriré el candado. ¿Sí? Nos columpiaremos a esa repisa. ¿Sí? Tomaremos algo pesado. ¿Sí? Y lo usaremos para matar al pájaro. ¿Sí? ¿Sí? Espera, ¿quieres que matemos al pájaro? Bien, solo lo dejaremos inconsciente. ¡Brillante! ¡Me gusta! ¡Que empiece la acción! Tienen un plan de escape, pero necesitarán apoyo. Es hora de reventar la jaula. No seas raro. ¡Sí! ¡Tutsi! ¡Pau! No puedo calibrar mi máquina con tu incesante parloteo. Oh, sí, Arrael, escuché. Lágrimas por esos pitufos. ¿Es esto? Estoy harta de fingir algo que no soy. Vine a afirmar mi lealtad hacia ti, mi verdadero papá. ¡Imposible! No habla en serio. No, jamás lo haría. Suponiendo que te creyera, pero no te creo, ¿qué podrías ofrecerme tú que no tenga ya? Un pequeño masaje que ni sentiría. ¿Qué te parece el resto de los pitufos? Sí, ¿cómo no? ¿Espera qué? Solamente imagina el poder que tendrás cuando revele la ubicación de toda la pitufialdea. Vamos a ver. Con 100 pitufos más, sería 10 veces más poder. No, si llevamos uno... Es igual, es mucho más poder. Ahora, ¿por qué haces esto? Estoy harta de ser buena. Usa tu poder para transformarme en la malvada que fui antes. Tu lealtad ha regresado a ti. Entonces, ¿cerramos el trato? ¡Pitufina! ¡No! ¡Silencio! ¡Estoy pensando, ratas azules! ¡Listo! ¡Ya terminé! ¡Hagámoslo! ¡Sale una pitufina! ¡Cruel y malvada! Espera,
¿Pitufina? ¿Qué le pasó? Es lo que alguna vez fue. No. Debe haber algo que pueda hacer. ¿Algún hechizo? Debe haber algo. Yo sé que sí. ¿Dónde está? ¿Qué página? Debe estar aquí. Alquimia, desaparecer, plomo en oro. No, eso no. Papá. ¿Qué hechizo? ¿Qué hechizo? Papá, no encontraremos la respuesta en un libro. Llevemos la casa. Sabía que era distinta, lo podían entender. No era el plan, mas no había nada que hacer. Quise explicaciones, creo que nunca me sentí en mi lugar. Ya lo tengo claro, pero es hora del adiós. No sé por qué el tiempo yo dejé pasar. Siempre intentaba la fuerza interior en mí, al fin hallar. Solo quiero amar, pues todo empieza. Sé que pueden ver quién soy en realidad, y así verán que este es mi lugar. Nunca creyó que era un verdadero pitufo, pero fue la pitufo más auténtica de todos. Oh my God, show me your lady.
deshacerme de los pitufos. Y tú lo arruinaste todo. Debí haber rescatado un perro del refugio. No lo digo por cruel, ¿estás de acuerdo? Es crítica constructiva. Eres un felino inútil. Eso fue cruel. Fue cruel. Hay un límite y tú pasaste. Yo solo estaba cotorreando. Y tú te excediste y me dolió. Exijo una disculpa. Te vas a enterar de una u otra forma. Pero no soy tu verdadero padre. Pero eso ya no importa. Lo que importa es destruir a los pitufos. ¿Alguna idea? Tengo muchas ideas. Pero me gusta malabarear las suyas. Azrael, no voy a endulzártelo. Tus ideas son terribles. ¡No puedo pensar con esa música! ¡Alguien puede apagar esa música! ¿Por qué hay tantas palabras subiendo enfrente de mí? ¿Acaso los pitufos lo hicieron para distraerme y así no los destruyera tan fácilmente? ¿Quiénes son todas estas personas? Yo no las conozco. Son tus amigos, Azrael. Ahora todo el mundo quiere ser famoso. ¿Ese fulano estuvo en la película? ¡Ay, ahora no me vayan a decir ustedes! ¿También quieren un crédito? ¡Pues lo tienen! ¡Por siempre arruinar mis planes! ¡Me estoy volviendo loco, Azrael, por última vez! ¡Haz que apaguen esa música! Thank you.